¿Qué se propuso? Ya estoy desahuciado. Lleva engañando a chicos de gente pidiendo dinero prestado que está desahuciado. No le crean a este viejo, que se inventa como 1000 enfermedades, sí. Anda pidiendo dinero prestado. Ya cuando ya te va a pedir una buena feria, hasta va con diálisis, ¿no, jefe? De una vez como sale aquí una diálisis, jefe. Agarra una bolsa que dice iglú, la de los hielos. ¡Iglú! Iglú, es la de... ¡Qué bolas! ¡Qué tranza, bandita! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el mero centro de la Ciudad de México, en este mercado que está perroncísimo, el mercado Abelardo Rodríguez. Y este para mí es el mejor lugar para comer comidas corridas, el paraíso de la comida corrida. Aquí hay de lo mejor que puedes encontrar en la CDMX. Rico, barato, bien despachado. Hay más de 10, 15 negocios que se dedican a esto y todos, la neta, tienen un super sazón, una atención de 10. Y pues ahorita vamos a decidir en dónde comer y creo que será en el que tenga lugar disponible, May, porque todo tiene un exitazo aquí en estas corridas que, la neta, sin moverle más, son las mejores de la Ciudad de México, May. Así que acompáñenos a este recorrido por este paraíso de las comidas corridas. ¡Vámonos! Ya estamos aquí recorriendo todas estas calles, huele riquísimo y ya se puede alcanzar a notar, aparte del olor, pues los guisos, ¿no? Porque todos los tienen ahí exhibidos. Ahorita les explico un poco la dinámica, cómo te preparan aquí las comidas corridas, que es un poco distinto, la verdad, a cualquier fonda, cocina económica donde ustedes vayan. Ya vamos acercando por aquí, pero es algo más o menos parecido a lo que hay aquí, mis santos. Te venden los guisos normales de las comidas corridas, nada más que aquí te lo ponen con tres acompañamientos, de dos a tres. ¿Cuántos le ponen aquí, jefe? Con tres, de todo eso que está ahí en la barra, ¿no? Así tres, eso, ve nada más, desde aquí ya se te va haciendo agua a la boca ahí. Porque ya ven que siempre te acompañan acá tu guiso de guarniciones. Aquí las guarniciones prácticamente otra comida, ¿no? Ahí puedes tener salchichita, papas, nopales con huevito, arroz, ensaladas, ¿no? La neta aquí está todo muy, muy despachado, como les digo. En cualquier negocio que se detengan aquí, va a haber sazón, va a haber buen precio y va a haber harta, harta variedad de comida. Nada más que, pues sí va a ser donde haya lugar, me imagino, porque aquí es muy solicitado y todos los negocios de comida están bastante llenos todos los días. ¡Ah, qué rico huele, me imagino! Una verdadera chulada estas comidas. Que como les digo, te van atrapando con carteles, con los distintos guisos que tienen, con la barra de acompañamientos, que eso desde ahí ya te van atrapando, la que se te haga más atractiva es donde te puedes sentar. Pero también te ganan de otra forma, que aquí siempre hay banda que está atrayendo gente, güey, para su negocio. Y aparte de la gente que está en chinga adentro, sirviendo meseros, hay otro que está acá, mira, como aquí mi mai, ¿no? Mi padrino. Aquí hace rato ya nos habíamos saludado aquí con mi carnal. ¿Tú qué labor haces también aquí, como jalarte a la banda para que así se vaya es, a tu negocio? Así es. ¿Y qué tan complicado, qué tan fácil es acá todo este jale? Es complicado, ahorita porque es temporada de la escuela y todo eso. Pero cuando es septiembre y eso, pues sí baja bastante la venta. Baja la venta. Ahorita ves más banda porque están como de vacaciones, digamos. Así es. Y precisamente también cuando hay mucha gente es cuando más tienes que andar todas las... Así es, las dos cosas, ¿no? Cuando no hay y cuando a las veras, vergas. Cuando hay y cuando no hay, exacto. Cuando hay tienes que andar aquí a las vivas y atrayendo a la gente. Y aquí todo está 80 baros en todos lados, ¿no? Es lo que alcanzo a ver. Pues, o alrededor, 80, ¿no? Allá atrás está como en 70, 75. Pero casi todos son los mismos precios. A huevo, mi hermano. No, pues, ¿cómo se llama la tuya para que le caigan aquí? Doña Lucha, local 40. Local 40, Doña Lucha. Aquí con mi carnal, ¿cómo te llamas, padre? Me dicen el chino. El buen chino, a huevo. Es todo mi chino, ¿eh? Mis mais, aquí nos encontramos con mi carnalote de la cocina Yolanda, mi mai. Aquí tú eres el chido de este cotorreo aquí con el campeón, el dueño de las quincenas, ¿no, mi May, o qué? Pues sí. Mi May, aquí sí, el formato sí, de las comidas es todo, ¿no? Mi May, aquí el formato de las comidas es como todo parecido o muy similar, ¿no, güey? Sí. Entonces sí, con sí, la barra sí, de alimentos, sí. Como el mismo sí, formato, sí. Güey. Con todos los te despachan igual, los mismos precios, güey. Sí. ¿Cómo le podrías describir este servicio para la banda que no conoce este mercado tan chingón de cerca del este centro es de la ciudad? Un servicio así como de menú. Ah, de menú, bueno. De un menú, siempre incluye sopa, si no quieres sopa, incluye consomé, si incluye tu arroz, si no quieres arroz, incluye espagueti. Y siempre contamos con dos guisados diferentes. Ah, va. Y la mayoría de los compañeros, pues tenemos casi carne, pechuga asada, pechuga empanizada, milanesa de res, pechuga rellena, caldito de pollo, tacos dorados. No, harta variedad. Y todo, pues aquí realmente, pues todo te lo preparamos al momento y a la orden, ¿no? Así que... para que coman a gusto
y cualquier persona de la República o de Latinoamérica o de Estados Unidos se vengan a comer. A huevo, sí, que vengan a probar acá una comida mexicana y como lo más parecido al ambiente familiar, ¿no? ¿Sí? El loguisito acá, sí, ¿no? Sí, sí. Hasta los trastes, tu platito, tu tortillero, sí, sí, todo sí, es sí, parecido, o sea, como comemos sí, en sí, casa sí. Y la neta no se va a repetir, sí muy chido. El sazón del hogar. El sazón del hogar, exactamente. Sí, 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 pues invita aquí a la bandita para que vengan a tu local, bueno, ¿a qué hora? Todo pues ese yo los pedo, invito precios. Aquí a que vengan a Cocina Yolanda, los atiende su servidor. Marisol Orizaga Sánchez, Daniel, los Danieles. Los Danieles. Con gustos aquí los vamos a recibir. Ahora sí que los esperamos con mucho gusto, con las manos abiertas. ¿De qué hora? ¿Qué hora, mi Mike? Dios los bendiga. De nosotros empezamos, los compañeros empiezan a partir de las 11 de la mañana, 10 de la mañana, ah. Ya hay desayunos. Y nosotros empezamos a cocinar desde las 1:30 en adelante. Como hasta ahorita ya más o menos ya se va a acabar la comida. Ah, yeah. Pero de la 1:30 en adelante. Empezamos nosotros. La, la hora de la comida, no prácticamente, ¿sí? De 1:30 para arriba, sí, aquí sí, van a encontrar. Sí, mi madre, claro, la todo sí, muy rico, güey. Muchas gracias. No, y ojalá a seguirte Dios viendo por bendiga, acá, que la banda le caiga. Y un saludo a mi amiguita Eva. A huevo, claro, ahí a la sí. TM, los contenidos de Eva. Sí, date la vuelta por acá, mi amigo. Date la vuelta. Aquí te esperamos y vas a ver que. Te vas a dar, allá una, lo enchilada. También te vas a dar una enchilada bien rica. Ah, un cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Viernes. ¿Qué pasó? No, 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 vengas, no, vengas a mi un viernes. Vamos a seguirle, mis santos, porque no man, se ve bastante, bastante rico todo. Y yo soy de esos que cuando vengo a grabar videos de comida, así lo grabo de 1 o 2 de la tarde, yo llego en ayunas para comer como el muerto de hambre que soy, mi mae, para atascarme el plato. Y hoy sí, aprovechando que hay varios acompañamientos, me voy a atascar bien sabroso. Yo creo que aquí es donde nos vamos a detener, en la cocina Rosy. Porque tiene una mesita acá más de ese lado donde te podamos grabar y podemos acomodar la cámara. Pero como les digo, en todas está el mismo precio, de 70, 80 pesos. En todas tiene el mismo formato. En todas el sazón está bien chingón. Nada más que ya, con quien les caiga mejor a ustedes, con quien los trate mejor, ahí es donde se van a ir mis maíz. Y ahora sí, vamos a darle aquí. Ah, neta, ya se me está haciendo agua la boca. Que va aquí como está comiendo toda la onda, güey. Pero vamos a darle aquí a la cocina Rosy. Nada más que antes de eso, antes de sentarnos a comer, déjenles enseño pues toda la barrita de acompañamientos que tiene, ¿no? Para que se les vaya haciendo agua a la boca como a mí. Mi jefa, ¿cómo anda usted, doña Rosy? Es mi mamá. Ah, la mamá, doña Rosy. Es un negocio de pues de generaciones, ¿no? De familiar. Sí. Muy bien. ¿Qué guisados tiene aquí, doña Rosy Junior, le voy a decir por hoy? Ah, muy bien. Mira, lo que tenemos chile relleno, que ya se están terminando. Ajá. Lo tenemos en caldillo seco. Tenemos tortitas de papa que tienen quesito en el centro. Tenemos la pechuga rellena, que es jamón de pavo, queso amarillo, queso Oaxaca. También tenemos pollito frito, pechuga empanizada, milanesa. Y tenemos pollito en mole verde. Ah, le no, podemos hacer una pechuga asadita o un bistecito asadito. Ah, como buena lugar de comidas corridas. Como una cocina, pues también está eso que a la carta que le llaman, ¿no? La pechuga o el bistec, ahí lo que tenga. Estos guisados van acompañados con 3 guarniciones, como ustedes pueden ver. Tenemos lo que es la de manzana con zanahoria, sopa de codito, espagueti, brócoli hervidito. Tenemos la ensalada mixta, que es pura verdurita hervida. O tenemos la ensalada rusa, salchicha con picante, papitas con picante, nopales con todo picante. Allá. Nopalitos con picante. Tenemos la de frutas y verduras, que se llama dupil. Esa es... Este tiene lechuga, durazno, fresa y manzanita. Tenemos rajas de cuaresmeño con huevito, ejotes con huevo. La comida corrida la puede acompañar con tres guarniciones. Entonces va a ser un platote acá atascado, groserón. Sí. Y, pero esto más que guarniciones ya es como otra comida corrida, ¿no, comadre? O sea, si yo no pido pollo y me pido acá salchichas con eso de huevito y unas verduritas, ya quedó bien, ¿no? Sí, y para empezar, pues usted sabe que le servimos lo que es el consomé de verduras. O tenemos la sopita aguada. O tenemos lo que es el arrocito, que es para comenzar la comida. Ya me convencí completamente. Yo creo que ya voy tomando asiento. ¿Acá al lado tiene lugar? Sí, claro que sí. Y también tenemos agüita de fruta. Tenemos de guayaba. ¿Todo lo incluye al mismo precio, jefa? Sí, ¿todo en los 80 pesos? Hombre, qué chulada. Luego la banda ahí anda. Ya sé cómo son los borrachos, andan gastando. Son 2 caguamas, jefa. Y aquí en vez de que se vengan a alimentar, pues sí, aquí es el lugar indicado, ¿no? Y aquí es según al gusto de cada uno, porque hay verdurita hervidita que les gusta mucho a las personas. O tenemos con picante también. Y dulce también. Sí, porque si eres si llevas ahí una dieta o algo así, también se adapta aquí, ¿no? Porque tienes pollito, tienes acá verduritas, todo un poco, ¿no, jefa? Sí, claro que Qué amable, muchísimas gracias. Ya no le sigo estorbando aquí. ¿Cuál es tu nombre, Manix? Ana. Ana, mi querida Ana, pues ya voy a acomodarme por allá y a ver qué te pedimos una vez. Muchas gracias. Porque ya todo lo que nos dijo, mis santitos. No, imagínate, nuestros 3 guarniciones. Nuestro pollito, nuestro bistec allá arriba, güey.
nuestra sopa aguada, nuestro arroz, nuestras tortillas. No, hombre, cállate la pinche charapa. Pues no, con esto ya hacer una comida, yo digo que va a ser la mejor comida de la semana después de alimentarme aquí, mi Maye. Y ahora sí, mi May, pues ya acomodamos cámaras y micrófonos y a darle a la tragedia. No, hombre. Ya pronosticaron lluvia hoy y ya empezó a chispear cagada desde ahorita. Nos encontramos a los jefes otra vez. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó, jefe? Qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Qué pasó, mire? Hasta un lugar reservado. No, acá toda madre. Ya bien apretado, pero pues, sí, todavía bien entreno como en la cómic, jefe. Todavía sí, pásele, aquí. Pásele. ¿Qué pasó, pásele, que los trae por acá, jefe? Pásele. ¿Qué andaban haciendo aquí? Pues aquí ya esperando la comidita. ¿La comidita? Yo bueno. Vengo por lencería, por lo regular aquí afuera. ¿Viene a surtir lencería o lencería que compras tú para...? Mi fantasía. ¿Tu fantasía sexual? Mi fantasía, sí. Yo fui por Dulce a la Merced. ¿Quién es Dulce? Siempre hacen ese nombre real, jefe, es el que le dice Dulce, pero no, ese nombre real. El profe Rulo por lencería, ya, pues, usted se pone la lencería, no es su fantasía, ¿no? Son cosas que no quiero platicar. La jala con brasier y tanguita y se la empieza a ganar Rulo. Es su fantasía, es lo que son no te quiero. Son cosas que no tengo que platicar delante de cámara. Porque son cosas de íntimas. Pero, perdón, mi Rulo, pero tienes razón. Pero así le hago. Por esta vez, ya saben algo de mí, ¿no? Una docenita de pantaleta color carne vino a comprar aquí. Ya sabe que es la chingona. O sea, bueno. ¿Usted más cerca anda haciendo por aquí? Pues ya, con hambre, güey, ¿para pedir? ¿Pedimos o qué? Sí. ¿Vamos a pedir algo, sí, no? Ahora vamos sí. A... Ahora sí, señorita. Aquí a mi comadrita. Ahora sí, amiguita. Dice, ah, ya van a pedir, tienen 4 horas aquí. Dice, no pedí, no pedí nada, dice. A ver, ¿a qué hora ya le llamó a la patrulla? Vino. Este... ¿Qué tienes de entrada? Tengo consomé, sopa fría y sopa aguada. Una sopa fría, por favor. Sopa aguada, ¿ya? ¿Sopa fría también? Sí. Tengo de codito y de espagueti. Un mi codito, por favor. Espagueti, por favor. No, ¿sabes qué? Yo sí te tomo el consomé, comadre. ¡Ey! Ya le vaya mal. No, pues es que... No. ¿Consomé para que sea uno de cada una? Sí, ¿no? Consomé, sopa aguada y sopa fría, ¿no? Fría, ándale. Para que se haga una sopa templada, ¿no? Sopa templada, ¿sabes? Sopa aguada, sí, sopa hombre, fría, sopa pues caliente, es que sopa... Sopa de caracol, que se sopa de caracol. Para las personas que son del 95. Para los que no saben esa referencia. Nadie, jefe, del canal ya. Esa referencia es del canal de las estrellas. De Nino Canún. Si conocen a Nino Canún, ahí búsquenlo. Estaba de moda. ¿De qué estamos hablando? Arroba Nino Canún ahí en los comentarios. Yo estaba bailando sopa de caracol ahí en mi barrio. ¿Te acuerdas el programa de mi barrio? Sí. No, ese no lo topo, ¿eh? Ahí sí, ¿no, jefe? Era el conductor de Ricky Luis, ¿sí topas a Ricky Luis? Ricky Luis, tengo un mes con el mismo pantalón. Ricky Luis. Iban a cada explanada delegacional. Ricky Luis, no, mire. Gracias. Usted, primero las personas adultas. Sí, primero el que se ve más hambriado. El que se ve más jodido de todo a todo es el que de sí. Talentos locales de cada delegación, o sea, eran los que hacían el show. Era el programa de Ricky Luis, ese pedo. Estaba chido el concepto, ¿no? Sí. O sea, ya la gente de ese barrio pues ya bailaban, cantaban. ¿Cómo lo pueden encontrar en YouTube o qué? Y yo bailaba sopa de caracol con mi conjunto. Y luego también bailábamos tecno, que también había un concurso. Había un concurso de tecno. Un ritmo, te agradezco, manita. Esa es la sopa aguada. Uy, todo se ve la aguada, madre. Sí, de hecho, para mí era la otra, la de fideos. Pero igual me lo chingo, señor. Segundo y esta para la usted, misma, Mateo. Es la misma pasta, güey. Vamos a echarle. Mamón. Usted échale, señorita. No se pone mamón en su... Barbajanes. Nunca come sabe. Sopa en su casa, güey. Y ahorita nunca has hecho una comida como debe ser. Y se pone mamón. No, nah, pues que ahorita... Nunca coopera para nada. Mire. Yo también. Hay otra cosa. Ya, para ya, ahorita aquí se manda. Muchas gracias. Se valentona aquí porque allá dice eso y le dan un madrazo. Sí, allá tu mamá ya la tienes harta, güey. Ya. Cualquier cajita ya te manda la chingada. Saludos güey. A mi mamá, hombre. Saludos sí, allá a la mamá. Pero en buena onda, no vayan a empezar cargando, a mandar jefa, saludos. No sé qué está pagando usted con este hijo, señora. Mire, buen provecho para todos. A mí me gusta echarle limoncito, salsita. ¿Ah, sí? ¿Te la confeccionas acá? Sí, güey. Bueno, así, güey, porque ya es pasta. Tortillitas desmenuzadas de chapa. Yo hacía eso con mi caldo de para pollo, güey. Consistencia, sí. Ah, chile, sí, güey. Tres tortillitas, ¿sí? Queda bien. Se me antojó, estoy comiendo y se me antojó, güey. Queda mero chingazo, güey.
ya es, güey, lo mismo come el perro, ¿no? En ese día. ¿Sí? Ya, si es lo chido, güey, si no te la acabas, ya el perro le dan su en madre. Su casa, en una cazuela ya toda le dan al perro. Se comen cazuela, ¿no? Así les da a mi abuelita los perros. ¿Ves? Así les acaba, las dos orejitas en la pinche cazuela y así les arriba del piso. Le hizo de la verga. Tengo esto. ¿Agua? ¿Hay de guayaba? De guayaba de Tampico. ¿De guayaba, sí? ¿Refrescos tienes? Sí. Oh, pinche viejo guango, de verdad. ¿Cuál quiere, patrón? Coca, ¿coquita? Por favor, una coquita. Coquita. Ya sabe que sí tiene diabetes y le vale madre. Sí, estaba pidiendo la reta tiene menos de azúcar, jefe. Ya. Venga, tengo un poquito de conciencia. ¿Tú sí le llevaba, en olla a los perros? Sí, güey, abuelita, sí, esta imagen la tengo en presente. Uh-huh. Porque nunca teníamos mascotas, güey. Había perros de la calle que a la vuelta les aliviaban. Bueno, acá llegaba pinche cazuelón de acá, güey. Y ya como que mezclaba todo ahí frijoles, sopa aguada, güey, y lo que sobró ahí de los tortitas de pollo, güey. Ya nada, se le echaba así al perro, güey. Se va bien puta asqueroso ahí del piso, güey. No, los perros, güey. Nada más porque los güeyes no hablaban, si no le hubieran dicho, madre, muchas gracias, Dios me la bendiga, madre. Sí, güey. Gracias, señorita. Qué pinche guiso me acaba de traer, madre, Dios la bendiga. Ya no, quedaba la casa, ya corrían la voz ahí en la colonia, sí, los perros. Sí, ¿no? Güey, ya lo llegaban con dos, ya tres valedores. Sí, porque la cazuela quedaba toda mordida, ¿no? Ya le botaban el teflón y la chingada, pinche peltre, ya valía madre en 5 minutos. Venían de otras colonias, perros, ¿no? Sí, para probar esos guisos. Sí, llegaron ahí con señores, llegaban, mira, vente, güey. Fue la primera vez que el jefe conoció un pitbull, ¿no? Hace 20 años conocí un pitbull apenas. Puro perro café conocía, ¿no? Puro perro con el pelo pegado al cuerpo, a la piel, güey. De esos que los acaricias y parece sacarte el cabrón, güey. ¿Qué pasó, así, mi perro? A contrapelo, ¿no? Que los acaricias. Los acaricias de la cabeza y se les va la guita. Sí, güey. Sí, güey. A contrapelo y nada, se ven todas las pulgas, ¿no? ¿Qué me hacía cuando? Le pasaban las pulgas o tú a ellos, ¿no? O sea, como sea, güey. Ah, no mames. Sí, buenos ayeres. A mí hace 20 años conocí un pitbull, ¿qué me entiendes? Puro pinche perro café. Uh-huh. Yo qué perro trompudo café, nada más, güey. Y cuando vi un pitbull se sorprendió, de gacha, chinga. Ay, este pinche perro trompudo. Puro pinche perro trompudo, nada más, güey. Me dice un perro chato, güey. Sí, ay, güey, no, qué mames, pedo, soy un panda, qué verga. Un panda. Ay, güey. Pero primer perro que no cojeaba, dijo, ah, cabrón. Primer perro que no cojeaba. Chinga, porque me cambian de derechito. ¿Por qué ese perro no tiene una catarata, no? Porque ya ves que siempre recoges un perro y tiene un ojo blanco, ¿no? Tiene una catarata. Ah, no mames. Perros con catarata. Sí. Perros con catarata, jefe. Esos perros son los que sí tienen que recoger la banda, ¿no? Porque se van a los centros de adopción y acá hay pinches perros que pues, ya los tienen ahí. Sí, bandita. No sé, o sea, más bien ahorita que la banda anda como bien fresona, que ándale. Como adoptando eso de agarrar el perro más puteado que encuentran en la calle, es el que adopta, ¿no? Y para ellos el más puteado es el que tienen ahí en la en donde los adoptan, ese uh-huh pedo. Pero váyanse tantito para allá, para el barrio, güey. Sí, en una camioneta y así suban. Sí, güey. Suban 6 perros. No, sí, mames, esos güeyes les hace falta un chingo de cariño, de alimentación. Ya ves, tú tienes un pomerania. ¿A poco lo encontraste en la calle, güey? Un pomerania. 45,000 baros. Es que es adoptado esa madre, güey. Sí, también es caso, güey. No, mamá. ¿A poco en el mascotas lo puedes ir a adoptar? No, mames. 45,000 baros, pinche pomerania, come mejor, güey. No, si los perros no me laten, pero pues nada, no, o sea, también ya no, yo entraría ese mame de los fresones de adoptar uno puteado. Agarras uno bien, güey, ¿no? Que te cuide el cantón, güey, ¿no? Uno vivido, diría usted. Ándale, un güey vivido, güey. Uno que ya le haya tocado 2-3 trifulcas que si se brinca un bandido a tu casa, ese güey en corto va a llegar y ¡pah! Lo va a aterrizar, ¿no? Que ya trabaja, ¿no? Uno que ya ha tenido varias, 2-3 chambas, ¿no? 2-3 chambas, que ya, huevo. Así que ya le falta un cacho de oreja, ¿no? Sí, sí, ya, huevo. Le falta un cacho de oreja. Lo mismo cuida los tanques de gas, lo mismo. Sí. Ya sabes hacer los 3 mandados, güey. Esos son los chingones, güey. La neta, sí, güey. Acompaña a los niños a la primaria. Sí, pero así que acompaña a un papito a mí en la primaria que le iba a dejar su perro. ¿Y lo iba a dejar hasta la puerta, su perro? ¡Por Dios, güey! Y ya medio camino la pateaban. ¡Déjate! ¡Ya voy a entrar! ¡Úchale! Un recreo, güey, tú estabas en normal, güey. Ya se me está bien tranquilo y de pronto el perro ahí en el recreo, güey. Correteando la pelota, güey. Dice, güey, ¿qué pedo? Está acá todo, mames.
todavía que nos acompañan y todavía los quieren regresar. Un chapatadón. Una patada le metió usted en el hocico, ¿no? Usted era el niño. No, nunca que me... No al maltrato animal. No al maltrato animal. Llegaba todavía y así el pedo. Ah, gracias, ¿no? Y pinche jefe, le metió una patada. Le aventaba un chipote en la boca para que se enchilara y se fuera. Puro no, me acordé un chingo de ese carnal que le iba a dejar su perro a la escuela, güey. ¿Sí? No, neta, güey, así le iba a dejar, sí, pero el perro ese güey no lo corrían. El perro como que decía, ah, güey, aquí está, güey. Ah, cámara, güey, que Dios te bendiga, güey. Se metía, güey, el perro ya de retacha, güey, para el cantón, güey. El perro así pasó a cuarto, usted no, más que... El perro así pasó. Ay, a ver qué hay todavía, güey. Yo escuché que había pechuga rellena, ¿ya no alcanzó o todavía? Ah, pechuga rellena. ¿Ya pedido pechuga? ¿Usted qué? ¿Cebollada, eh? ¿Me dices? Sí, sí, ¿es como bistec o qué? Sí, es bistec, pero con un poquito de grasa y con la cebolla. O sea, hígado. Está bien. Este güey pregunta por qué le dice carne al huevo, piensa que el huevo es carne, dice, ¿no? Ni sabe qué es carne el huevo. Dice que el huevo es carne. Entonces ya pidió, yo quiero pedir algo diferente para... Espérame, sorpréndeme. No, hay un guiso que más que es el chino de, sí, de la casa. Lo que ya está por echarse a perder. El dantier, el guiso. El dantier. Para que se sorprenda de poca madre. Che, de arreglo que le va a dar, a ver si no te sorprende. Ayer teníamos la carne tan pequeña, dice, que le voy a dar. Va a ser carne encebollada, ¿verdad? Sí, por favor. Y las ensaladitas, tengo lo que es de la... ¿Cómo ven? ¿Vamos para allá y elegimos? Para que se está bien chingona allá, vamos. Vamos, a ver. ¿Tú de qué pediste, mi profe? ¿Se puede otro? ¿Tú de qué pediste? Bistec encebollado, bueno, bistec encebollado con papas, con unas papitas. Con chiles. Ajá. Y unos nopalitos también en el bistec, ¿no? Por favor. ¿Nopalitos y papas? Con papas. Nada más. ¿O cuántos son? Otra cosa, si gusta. Pápalo. Aprovecha, jefe. Ve, vaya, ve. No, sí, aquí, lo no. Que sobre se lo lleva. Sí. ¿Ya? ¿A poco no? Como si fuera a pagar. Sí, perdón, no, perdón. Está bien con ¿sí? eso. Digo, todavía voy a repetir este carne, voy a repetir guisado. No, va. Voy a querer. Me quiere llenar igual. Con pura... Con pura guarnición, ¿eh? Pura ¿tú, patrón, ya pediste? Ya. ¿De qué la acompañaste, May? Yo la verduritas, nopalitos y sopita, porque me quedé como con esas ganas de echarme acá una sopita. A ver, yo entro ahí. Él me hubiera acompañado de estas verduritas. ¿Papas? Eso es decoración. La salchichita. Te pasó de la palpa, ¿no? ¿Qué es ahí? Póngame no, ensaladita ver. Rusa. Pues ya llegó el momento, acá dejamos los platos limpiecitos. ¿Qué tal lo tuyo? No, hombre, la sopita chingona, así como la prepara, póngale limón, póngale salsita. Y ya quedó. Usted. Ya se le quita todo el sazón. No sí, güey. Sí. Se echa un cigarro entre guisados. Después de la sopa se echa un cigarro. Mi link. ¿Su cigarrito al link? Su link. ¿La paga la micha o se la pone en la oreja? La paga en la sopa, ¿no? La paga en la sopa. ¿La micha dónde, güey? La micha en la oreja. ¿Qué le va a dar? En la oreja. Para luego entre el guisado y el ya postre, no me sabe igual. Sí, ya no me sabe igual. ¿Usted más qué pidió? Yo pedí, güey, pechuguita rellena, a ver si la trae rellena, porque luego mi mamá según hacía rellena y la rellenaba de pollo. Me dice, está rellena de pollo. ¿Tiene? Ahí está. Y es un muslo aplanado, ¿no? Es un muslo aplanado, por lo regular, a ver, que lo que se llaman como pechuga, ¿no? Sí, muslo aplanado. Un muslito aplanado, jefe. Pero la neta, el muslo aplanado, güey. Mis respetos, güey. El muslo aplanado, güey. Creo que... El muslito bien amasadito, el muslo. ¡No, hombre! ¡Que suene ese muslo! ¡Que suene ese muslo! ¿Qué le pongo a su muslo? Son muslos bien aplastados, ¿no? Bien aplastados los muslos. Bien apretados, ¿no? ¿Qué pasó? Bien numeritos, jefe. ¿Qué le sorprende de mi comentario? ¿Qué va a hacer? Ninguno, jefe. ¿Y usted sí le gusta el pájaro? O sea, el pollo. El pájaro, el pollo, el ave. El ave, sí, sí, sí. El pájaro. ¿Qué parte del pájaro? ¿Qué parte del pájaro, o sea, del pollo le gusta? Vaya, o sea, para que no del se ave, cuenta. Del ave, pues. Del ave, sí, del ave. Y es lo chido, güey, del pollo, ¿no? Que, o sea, si está lista la banda, te retacito, güey, a la verga. Ya si te va acá chido. Pues pechuguita, unas salitas, las salitas ya están bien caras, güey. Unas salitas, güey. ¿Usted, jefe, cuál era el platillo estrella de su jefa? Tinga. ¿La tinga? La tinguita, cuando güey. Pedían un guiso ahí en la escuela, ¿no? Ya, sí, tinga. Y llegaba mi jefa siempre traía tinga de cebolla. Sí, ¿no? Se le quedaba todo ahí los niños, güey, ninguno agarraba, ¿no? Con zanahoria en lugar de carne, cebolla y... Media pechuga, le echaba media pechuga a la yota, güey. Pero en la fiesta, ¿qué tal? Ya al día siguiente que andas bien crudo. Así.
te tomas hasta el caldo de la tinga, ¿no? Te levantas, frío, güey, te levantas en la madrugada, güey, bien crudote, bien pinche crudote, güey. Ya eso, ya nomás agarras la pinche caldo de la tinga, chingue su madre, güey. Se sabe a gloria. Ya hasta una servilleta tiene ahí adentro esa olla, güey. Tiene un vaso, tiene un vaso. Hijo, está aliviando mi chingadito de la tinga. Luego va entrando con echas un clamatito, ¿no? Un clamatito. Aquí en el panel el cebollado. Ahí está, master. El relleno aquí. Ay, ¿quién le falta relleno? Está bien relleno, jefe. ¿Y las papitas, güey? No, no mames. Mira. Se discutieron con ustedes. No, si tú sí amerita una fotito, ¿no? ¿Hace cuánto que no comías así, güey? Sí, ya que llegan el plato del señor. Ah, sí, Simón. No manches. ¿Cómo ven el Yanni? ¿Nos lo puede describir su plato, por favor, jefe, profe Yanni Pex? Pues es un corte de carne vacuno. Vacuno con su cobertura de cebollita caramelizada, que le llaman. O sea, es eso, encebollados, ¿no? Básicamente. Muy bien, muy bien. Doradita, nopalito y su guarnición de papita. Su papa papita es salteada con cebollitas y chile. Muy bien, perfecto, muy jefe. Bien. Yo aquí tengo lo que es el trozo de pechuga rellena. Una buena pechuga rellena, aproximadamente lo de una sandalia del número 4. Es lo que, si no me mira, falla. 5. ¿Sí va? Sí, 4, 5. Unos 17 centímetros. Unos 10 centímetros de ahí, de lo que quieran. Las ahorita aquí sus verduritas como al vapor. También esas papitas que pediste tú, se me antojaron, se ven bastante chidas. Y creo que una guarnición que no puede faltar clásica en los hogares mexicanos, ensalada rusa. Yo creo que ningún ruso ha comido la ensalada rusa ninguna vez en su vida, güey. Ensalada en México, mexicana. En México no falta, güey. Y tú, mi Rulo, que te sorprendieron, ¿no? ¿Tú me dices que te sorprendieron? Sí, güey, me sorprendieron con un muslo a la Hulk. ¿Un muslo a la Hulk? A la Hulk, algo así verde, güey. Muslo a la Hulk. Entonces, mire usted. Ya no puede comer eso, el jefe. Por andar con de arroz chistoso. Se me antojó la sopa de codito, sí. Unos nopalitos, y para guardar la dieta... Un poco de... Verdurita. Pero verdurita, esta pinche michelada, ¿no?, que traía desde hace rato, jefe. Ah, ¿qué pasó? No creo que haya ayudado para la dieta, patrón. ¿Qué pasó? En ayunas. Estaba en ahí. ¿Se han andado con una mujer que sepa cocinar o no al chile? Pues ahorita la Evis, la neta, sí sabe cocinar, pero sí, pues, también, o sea, como que no... Como que no es que todos los días. Pero no se le da la gana hacerlo. Sabe cocinar. Sí sabe, pero no. Sí sabe, pero ojalá y no lo haga. Quiere. Pero ojalá y no lo haga. Sí sabe, pero no, nunca. Ojalá y lo deje ya en paz. Sí sabe, pero no le nace. No le nace. Por más que mi morra se la sepa, creo que pocas mujeres de la actualidad cocinan como nosotros comíamos en casa, ¿no? O sea, ya sí. No... Ya eso de que el arrocito, tu sopita. Yo creo que ya en pocas casas mexicanas se come así ahorita, ¿no? Deben aprovechar, güey, porque ya van a estar en especie de... En peligro de extinción. En extinción, güey. Ya sí. El mole verde ya es una sí, ave. Sí, ajá, es una ave en extinción. Ya es una ave Esos guisos ya no van a existir pronto, güey, ¿no? Mole de olla ya no. Ya mole de ollita, güey. Mole de maruchan, tal vez. Ya no va a haber nada de eso. Sí, jefe. Todo lo que paladeaste. Sí. Mm. Bueno, que también había guisos Tortillitas hechas a mano, ¿no? De tortillita hecha a mano. Eso ya sé que ya no me va a tocar, güey. Habían guisos que también sí tenían que desaparecer, ¿no? Que también... ¿Como cuál, jefe? Los dichosos guanzontles, va a ser que te gustaban, güey. Ah, no, los preguntes, sí, no, normal, los guanzontles, sino tampoco es como... Qué lindo de comer, ¿no? ¿Qué? Es pura hierba, empanizada, es un, ¿no? Un arbusto, güey, dijeron, vámonos riendo. ¿Es un arbusto, güey? Pues que soy conejo, ¿qué? Hubo cosas que como que dijiste, nada, o sea... Sí, hay guisos que se deben extinguir, a ver, otros, ¿qué? Los ejotes, güey. Vamos a... Ándale, yo creo que sí también. El ejote no tiene ya por qué sobrevivir, sí, wey, a otra gente. Sí, sí, quiero, sí. Sí, a los ejotes ya como que, o sea, tampoco es como que te haga, como que te curen el cáncer, ni acá, ni no, te no ayuda. Tiene ni propiedades. No tiene nada, propiedades, güey. No te ayuda a ver mejor, ni nada, nada, ¿no? Wey. Saludos a toda la sociedad de ejoteros que nos están viendo. Sí, todos los ejotistas. Hasta Tamaulipas. Ajá. A todos. Uh-huh. Pero vayan buscando otro jale, güey. Ajá, güey. No, pues la neta, en general... Creo que están muy buenos todos. La sopa de habas, a mí en lo personal, a mí no me gusta. Nah, entonces, a mí también las habas no me late. Yo propondría que las habas también ya buenas tardes. Y se vayan yendo a la chingada. Uh-huh. Yo propongo que ya descontinúen dos, tres sopas, güey. Y no por el sabor, pero por que ya esas ya no... Ya tiene años que no hubo una sopa de munición, güey. ¿De qué, güey? La sopita de munición. La sopita de munición. Ah, ya tiene un chingo de rato, wey, que no hubo una sopita de munición. La sopa de letras, güey, ya no. ¿No? Ya no, güey. Ya todo es tecnología hoy en día, güey, ya. Ya no necesitas una sopa de letras, güey. Ya una sopa de letras, ¿no? Güey, ya todo es en el celular, güey. Una sopa de tablet. Y... No, estos chavos ya todos ya pegados al celular, güey. ¿Cuándo? Una sopita de letras. Sí, no, ya no. Ya no se puede hacer. Ya no se usa eso, güey.
Fíjate, güey, ya no hay sopa de munición. Ya no hay sopas acá variadas, güey. Ni la de Estrella, así, nada. De Estrella, ya me acuerdo que mi abuelita tenía una tienda, güey. Y se iba a surtir al Puma Barrotero. Uh-huh. Ya había toda la variedad, güey, de sopas. Uh-huh. Ya, esas, güey, ya tiene años que no veo la mitad, güey, esas, güey. O sea que ya. ¿Sopa de letras? ¿Cómo fue la última vez que te chingaste una sopa de letras? Sí, no, sí, tienes toda la razón. Sí, es cierto. Sí. Toda la razón. Sí, güey. Había de Estrellas, había de, bueno, de munición. Había como muchas figuritas, ¿no? Ajá, güey. ¿Sabes también qué? Las galletas que le echabas a la sopa de la crema. Zanahoria, a la sopa de crema. Ya también, ya casi no. Bombitos. ¿Cuántos años tiene que no comes así, güey? No, hombre, los bombitos ya. Y él sigue viviendo con su jefa, pero ya cae en la verga. Dice, ya, güey. ¿Qué quiere que le cocine? Como cuando tenía 10, güey, no mames. 38 años, ahí sigue, güey, no manches. Pero igual se le acaba el cariño a la jefa también, güey. Caduca a los 30 años ese cariño. Sí, güey. Ese cariño tiene fecha de caducidad, güey, ¿verdad? Sí, estiró mucho la liga aquí. Sí, güey, ya, otros 2 añitos y ya, mi rulo, ¿para qué? Fíjate que yo hace algún tiempo, hace muchos años, yo creo que tendré unos 15 años mínimo, no salí porque no salimos. No fuimos novios. Pero sí andábamos como de coquetos con una chava que tenía. Se le quedaba viendo a los ojos, ¿eh? No. Andábamos de coquetos, y chingada, ya no sabías. Él y yo sí, pero hace 2 años. O sea, eso tiene tanto. No, eso tiene 15. O una morrilla que tenía unas comidas económicas, güey. Ajá. No, hombre. Sí, la orden era. ¿Chidas o no? Hombre, sí, güey, me arrimaba bien el guacal, güey. Para en un caldo, la rabadilla me la echaba bien, güey. Las piernas, una de un lado y otra del otro en el mismo plato. Los muslos aplanados que dice. Los muslos bien aplastadotes, güey. Las piernas arriba del muslo, ¿no? Del muslo, para que estuviera estético, güey. Y te fiaba aparte, ¿no? Ajá. Yo luego a lo mejor también tenía una cortesía con ella, unos huevos alzados a la barbilla. Ah, también lo sí, sí, a huevo. ¿A poco no hay diferencia cuando te guisaba tu jefe o te guisaba tu jefa, no? Sí, güey. Nah, muchos jefes. Muchos jefes. Ese güey, nada. Yo no tuve jefe, pero un taco. ¿Por qué llora? Pero ¿por qué papá, pero... Bueno, pues sí, con los que se quedó les va a haber guisado. Pero a ver, ¿no? Platiquen ustedes. Cuéntanos, mi Rulo, ¿cómo era? No, ¿cómo era, güey? ¿Cómo eran los guisos de tu padre, Rulo? Ah, pues, dinos. Supongo bien que vale muy rico. Madres. Saludos, güey. Violento, supongo que violento. Porque comías a las 2 y eran las 5 y tu jefe todavía sí, no te daba ni madre. Ah, sí, el jefe. El Vicky, como que le echaba a mi jefe, güey. Ajá. Sí, güey. O le echaba ganas, güey. El dominguito que se quedaba con nosotros, que nos llevaba a jugar y de regreso era a echar el bajón. Ah, ¿sí conocen a mi jefe, güey? Uh-huh. Nos llevaba a echar el bajoncito después del partido, güey. Uh-huh. Y se la rifaba, pero sí ves la diferencia del guiso que hacía mi mamá, güey. Al que hacía mi papá iba por recorte a la cremería, güey. Corte. Recorte de jamón. La completaba con chuletita y algo, güey, salchichita. Ah, no, le echaba chipotle, cebollita y tortillas y ya todos se bajoneábamos. Tenías 3 años, güey. Chipotle, güey, allá se le va. Sí, güey, ahí, güey. Y le ponía un chile relleno así encima de su taco, güey. Se le chitaban hasta los ojos. Sí, güey. Ese es el guiso, güey, ese es el guiso de la ley. ¿Tú te cocinas mi rulo, güey? Sí, güey. ¿Pero bien o así como dice el profe, huevón? Cuando tengo ganas, güey. Es un pinche viejo machista que no se para en la cocina, güey. No, yo quiero estar ahí. Se siente débil si se para en la cocina. Se siente débil. Que nunca me van a ver en la cocina. Necesito en la cocina. Necesito como que... Sí, con un pollito. Un pollito, unas papas, güey. Unas pechuguitas a la crema, a chipotle, güey. Ah, sí, tanto así. Lo más que yo puedo hacer es que un bistecito a la mexicana. O algo así. O sea, es como que ya lo más elaborado que yo me rifo. Sí, güey. Chivizo estrella. Que me he hecho así como pocas veces, como cuando va mi jefa a la casa, así una tinguita o así. Uh-huh. Pero así uh-huh. Lo que yo me guiso, si yo me probaba a comer, eso, uh-huh. Lo más que hago es eso, güey. Bistecita la mexicana, unas pechuguitas y ya, papitas, algo relax. Bien atrás, jefes. No, pues ya mira. Es que pinche ensaladita, tú sabes lo que sí le voy a dar en su madre, güey. Solo el chilito de jefe. Yo sí me lo doy en su madre, güey. Ni, muy bueno. Su cuñada queda tan satisfecho, máster. Ahora sí quedó satisfecho con su concuña. Con su cuñado, su concuña, ni así queda satisfecho. Y ahora sí, me da mucho gusto. Lo logró. Falta el postrecito, ¿no? A lo mejor tienen un postre de fonda, un plátano. ¿Postre de fonda? ¿Postre de fonda que es platanito, no?
plátano, un flan. Papaya picada. Una mandarina. Una mandarina. Jefe. Con azúcar. Una naranja con azúcar. ¿Tienen postres, amiguita? Chicharrón prensado. Ensalada rusa, dice ensalada rusa. Ensalada rusa. ¿El postre ese? Con azúcar y miel. ¿Qué es lo que hay, perdón? La ensaladilla. Sí, sí, por favor. Aquí para mis tíos, ¿puedo traer dos así postrecitos? Me recuerda a Navidad. Sí. De Navidad aquí se pone melancólico, sí, ¿no? En una fonda te daban hasta tu bocadín, güey. Ah, sí, a mí me ha tocado bocadín, pero ese se agradece, ¿no? Ajá. Bocadín, dices, no mames, güey, ¿dónde fin? Una gelatina aguada, también no te han dado así de que... Mira, así es que te la tomas de gelatina, que te la tienes que tomar, ¿no? Ya no necesitas cuchara. Sí, sí me ha tocado gelatina guanga, güey. Se va pura jamaica, así, pura grosella, pero así seca. Así. El puro concentrado. Sí. Concentrado. Grenetina, que le llaman. La grenetina. Sí. Sí. Pues mira, ahorita nos dan una ensaladita. Ensaladita. Bien, buen postre, güey. Pero eso está eso es de cuando uno come fuera de casa, ¿no? Generalmente. ¿O sí, ustedes sí están acostumbrados a comer en el cantón con postre o antes de morir? Navidad. ¿Nada más en Navidad? Ya, güey. Ya no diga Navidad, güey. Sí, no es de los que oye Navidad y llora, güey. ¿Sí? ¿Sí? No, güey, ya, güey. Ya el año viejo se va a llevar con la rueda del año viejo, ¿no? Siempre que ve. No quiero que llegue Navidad. Nah. Porque me pongo triste. Eso está chido. Gracias, señorita. ¿Dónde queda que estás? Ay, sí, ¿saben cómo se llama esa rola de Lisandro está Mesa? Esa, güey. Está chida esa rola, ¿no? Lisandro Mesa. Vuelve. No, creo que se está tomando la sidra Santa Claus, ya le dio un pajón. Así, güey, la sidra así. Medio litro a la... Yo solo al lado del árbol, ¿no? Ya habla a tu tío, ya vamos a dar el abrazo. Llorando ahí. Sales desnudo en el abrazo, ¿no? Del baño. Muchas felicidades, tía. Vístete. Primero vístete. Primero vístete, luego un abrazo, mi Rulo. ¿Por qué mi tío Rulo siempre está borracho en el abrazo? Sí. Ya siempre. Sí, siempre acá con esas rolas, que también con esa rola, güey. Que desde de año nuevo que empiezan a tomar como desde las 3 de la tarde, ¿no? Yo sí he sido de esos, güey. Sí, güey. No, mames, que hay uno bien gordo, ¿va, güey? Sí, güey, al chile sí, güey. Así, güey. Al chile sí, güey. ¿Qué pasó? A tu tío, el que siempre saluda desde beso en la mano, ¿no? ¡Ah, puto! ¡Vamos a mamar! ¿Te has curado qué, güey? Sí, a tu tío no está así. Sí, güey. Sí, güey. Sí, cabrón. Te da el avión, güey. ¿Le duele verte así, güey? Sí, güey, ahorita, güey. Ahorita le echamos, güey. Sí, güey, súbete los pantalones. Súbete los pantalones, hijo. Súbete los pantalones. Ahorita vamos. ¿Qué estás tomando? Échate agua en la cara. Ahí viene tu tía. No quiero que te vea así, güey. Ya. Chido, güey. Tu abuelita ya está llorando de que llegaste. Nomás de que llegaste, tu abuelita ya está llorando. Ya, hijo. Vente. Vente, hijo. Duérmete un ratito, papi. Ahorita te despertamos para el abrazo, hijo. Sí, se despierta esto, por el 3 de enero. Se despierta ese cabrón, no, ya, güey. Ya cuando llegan los Reyes Magos, ya este güey ya vomitando ahí. No mames, güey. Joder. Sí, me ha tocado dos, tres de esas, güey. Ya no, jefe, ya quedan esos tiempos atrás, ¿no, Master? Tres años, güey, que yo sí ya Navidad de nuevo y ya llegué. No que gordo, pero no, había ganas a la brasa ya. No, güey. Ya bien zombie, güey. No, no está bien, güey. Mejor me pongo un bozal, güey. Ya en 24 o 31 me pongo un bozal, güey. Güey, para tomar a la hora que ya, mira. Empieza a pistear a las 11, güey. O después del abrazo, ya te... Uh-huh. Es día de amanecerse, ¿no? Te desmadras después del abrazo, güey. Después del abrazo empieza a mamar ya. Si se lo proponen, pero ya se brinda con todo cabrón que se encuentra en la calle. ¿Qué pedo el brindis, no? Pues, sí. ¿No? Con tu pomo de los Reyes andas caminando, por la cuadra. Sí. Vas al fútbol rápido, que siempre hay alguien, ¿no? En las canchas. No, sí. Venía a darle el abrazo a Don Beto allá en la cerrajería. Le sirvo una, ¿no? Beto, ¿qué está? Lo meto, cabrito aquí con mi familia. ¡Una! ¡No será nada, Don Beto! Don Beto ya llega sin zapatos. Sí, no mames, Beto. Roberto, tenías 25 años sin tomar. ¿Por qué caíste, Roberto? ¿Por qué hoy, Roberto? Ya está llorando tu nieta, Roberto. Sí, güey. Así llega este puto, vamos a sacar a todo. El brindis, güey. Ah, no, ya no, jefe. Fueron buenos ayeres. Vamos por una... Ah, no mames, es Navidad, güey. No mames, a pistear en Navidad, no mames. 15 de septiembre también hay que estar cuidadosos, ¿sí? ¿Eh?
con esas fechas hay que estar cuidadosos, sí. Ya que viene 15 de septiembre. Es que ya se viene, ¿no, güey? Sí, güey. No, para mí, aquí el año ya se nos empieza cuando empieza a perecer, sí, que para agosto, porque ya septiembre, ya pasa el 15 de septiembre y ya todo lo demás en vergüenza. Sí, y fiesta, güey. y fiesta, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Ya como señora, ya habla acá el jefe, sí. ya se nos fue el año, ¿no? Ya se nos fue el año, güey. Ya se nos fue el año. Ya no también va a llorar el mate. Ya ves, va contagiándonos. Dicen güey, los que lloran el abrazo, güey. También acá. Da el abrazo el 15. Sí. Es mamadas que llegar a dar el abrazo. No, muchas felicidades. Claro. Somos independientes. Ya, jefe, ya se nos va el año. Sí, güey, ya se nos está yendo el año. Ya se le va a ir, Master, ahora sí. Ya se le ve todo. Sí, ya se le ve todo. ¿Y qué has hecho, güey, con todo en este año, ni madre? ¿Tus propósitos, güey? Lo mismo que el otro año, güey. ¿Sí? Me propuse a cumplir mis propósitos, güey. ¿Qué, cuál era? Es cuando le dan el abrazo al jefe en Año Nuevo, todos, no, que ahora sí este año es el bueno, hijo. Este año va a ser el bueno, ya vas a ver, hijo. Ese no es el rulo, ¿verdad? ¿No? Así desde el sexenio de Cevillo, así le vas a estar diciendo. No, que viene. Vas a ver que este es Toño, hijo. Pero bájale ganas, güey. Sí, échale. Bájale. Ese es tu único pedo. Ese es tu único. Quita ese problemita que traes. Sí, no, acepta, te vas a comer el mundo, hijo. Vas a ver mi rulo. Sí, Raúl, nadie le dicen Raúl, ¿no? Raúl. Sí. Vas a ver, Raulito, sí, güey. Nada más. Sí, tío, sí. Yo... Ya, a ver. Va a ver usted qué sitio. Año, sí, ya en enero sí, empiezo. Ya me inscribí un grupo. Sí. Ya me inscribí un grupo. Nada más, la puta. ¿Usted, jefe, sí se propuso algo este año ya que va a terminar? No, ya la risa. ¿Qué se propuso? Ya estoy desahuciado. Lleva engañando a chicos de gente pidiendo dinero prestado, que está desahuciado. No le crean a este viejo, que se inventa como mil enfermedades, sí. Anda pidiendo dinero prestado. Ya cuando ya te va a pedir una buena feria, hasta va con diálisis, ¿no, jefe? De una vez como sale aquí una diálisis, güey. ¿No? Agarra una bolsa que dice iglú, la de los hielos. ¡Iglú! ¡Iglú! Es la de... ¿Qué diálisis? Una manguera negra, güey, como... De carro, güey, mucho más de... manguera negra. ¿No? Ahí si lo ven allí, no le crean, ¿eh? Sí, güey, este güey sí, no le pidan prestar, no le presten dinero, por más que llore y les llegue acá. No, que sí, no le presten dinero, güey. No, este es tremendo el señor, Es tremendísimo. Por más que pongan en los comentarios mi número de cuenta, ¿no? Sí, no le crean, güey. Ah, este güey lleva dos, tres búsquedas, ¿no? Dos carpetas abiertas. Sí, busquen en la fiscalía, ya ni pex. Mi cuarta. Ya ni pex. Mi cuarta vida, güey. Una vida en Tampico, güey, otra vez en Veracruz, güey. No, yo sí no le voy a entrar al postre, ya apenas me acabé la ensaladita rusa, güey. ¿Cómo crees, Master? Está bien bueno. Te da las verduras, sí, sentí gacho y dejé la comidita, pero... No, sí está rico, ¿eh? Está de 10. Lo normal que se ve para una comida corrida. Yo, para una de este tamaño, llevo muy barato ese pedo. Yo creo que una como esta, hasta un 100, yo creo que estaría chido, ¿no, güey? Porque es correcto. Te atascan bien, cabrón. Es una correcto, normalita, Master. ¿Cómo estás normalmente? ¿Cuándo ves tú bien, güey? Una normalita está como en un ochentón, pero creo que esta está pasada del ochentón. O sea, sí, bueno, aquí son 80 varos, pero... Y aparte dan tres guarniciones, de tres, ajá, o dos guarniciones. Sí. No, y bien más servidas. La sopa, güey, más la el sopa. Acá, ¿no? El tu agüita y la ajá, ciudad, güey. Tu postre, ahí está, güey. Sí, cierto, güey. No, está muy chido, ¿no? Muy vara, ¿no, güey? Un cheguito. ¿Tú, güey, qué es normal? ¿Una comida corrida, un ciencito es lo normal? Desde un 80, ¿no? Bueno, depende si es la ejecutiva, como dicen. Ah, sí. El mismo ejecutivo. Si nada más es algo, si son tus tortitas de papa, a lo mejor, pues sí, un 80. Un 80, un 70, ya por me, ahí, güey. Ya, yo me acuerdo que cuando empezaba yo a chambear en el tianguis, no tiene mucho, güey. Bueno, sí tiene un chingo ya, pero uh-huh. O sea, no es como que para que... Se me hace como que subió mucho de allá para acá, güey. Hace, bueno, no sé, sí, 10 años, güey, y a mí me tocaban comidas de 35, 40 varos, güey, en el tianguis hace 10 años. Es ya correcto. 10 años después, güey, no mames, ya 80 ya está vara, o sea, ya no consigues cosas. ¿Estás culpando al gobierno o a qué? Sí. Para las ondas, güey, sí, güey. Hashtag, qué pedo, güey. Lo que dice usted tiene razón. Yo también que chambeaba, bueno, no directamente en tianguis, pero que a lo mejor a veces lo hacíamos. Creo que desde hace unos 4 años sí ya... Ya empezó, ándale, como de 4 o 5 años para acá, pum, la comida corrida acá bien tosca, ¿no? Vamos a ver sus... ¿Qué tanto sabe de la vida real? ¿En cuánto cree que esté el kilo de jitomate actualmente? ¿Kilo de jitomate? Es que sí, vale un chingo, güey. Es que
También en el tianguis te lo dan, sí, te lo dan más vara, pero también te... Ah, pues he hecho una cifra. ¿Un cuarentón, güey? Yo he hecho un treintita. Yo he hecho un cuarentón, güey. ¿30, 40? Uh-huh. No, yo pienso que un 50, algo así, ¿no? Sí, bueno, pues es que no todos somos mandilones, güey. O sea, si a usted lo maltratan en su casa, vaya a quejarse a otro lado. ¿Aquí qué? Nos viene a platicar sus pedos. Es el precio que le llega a decir. No, es que ya subió todo, ¿no? Sí, yo ya me retiro. Sí, como lo mandan al tenis este güey, lo que llega a decir. ¿80 el kilo? Sí. Ya está todo, está bien caro, güey. De 15 pesos, ¿eh? Señora de Yanni Pex, está en 15 baros. Sí, no le creo que quitó estos 50 este güey. ¿El kilo de huevo, cómo está, señor? Esa está como este 40 y feria. ¿40 y feria? ¿Sí? ¿Cuánto está el kilo de huevo? ¿El kilo? Hasta me ha tirado años huevo, que no compra nada, güey. No pone ni un peso. A mí me está a 12. El kilo está a 12, la tortilla 10, el kilo. A 12 mil, dice. A 12 mil nuevos pesos. No, man. Yo porque pago con pilones, dice. Nah, jefe, no mames. Entonces... Yo que sí, este es el huevante de 40 a 50 varos. ¿De 40 a 50 varos? Ah, sí, güey. Las tortillas, hombre. Las tortillas, ¿de cómo? La madre, que usted trabaja en la Profeco. Un kilo de tortillas está como en... Un ventilador, ¿no? Un 18, ¿no? 18, no, 22. Ah, está en 24. Bueno, en San Vicente, Chicolopan. ¿Qué vas de harina? ¿Qué te dan de harina? ¿Qué? ¿24? ¿24? En San Vicente están en 18, que apenas fui. San Vicente, Chicolopan. Y aquí están 24, 25. La uva sin semilla. No, que la chingada con usted. El higo. Los lichis. Los lichis. ¿A cómo? La canasta de lichis. Ya vayas a la chingada. Ah, pinche vieja. Lo que no tenés que hacer plática. Lo que es no tener que hacer plática. Y la Jamaica. Y el tamarindo, ¿ve? Ya se la lleva, ¿qué habla, pinche? Aquí nos tiene como pendejos, no se les presta. Aquí uno como pendejo. No, vivo que lo veas, que se viene la vez. La guayaba de Tampico. Sí, pinche. Ahí la vamos a dejarlo en mar, ¿ve? Ahí nos vemos, ¿eh? Ahí nos vemos, ya, banda, ya estuvo.